Buenas noches, queridos y queridas compañeros de noche. Bienvenidos a la tercera temporada de La Pizarra Morada, edición número 65. Arrancamos, como digo, nueva temporada, desde que empezamos en febrero de 2022, si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, ya los hemos dicho, os lo hemos dicho muchas veces, súper contentos de la acogida, de lo bien que nos lo pasamos, ¿no? En este horario del lunes a las 10 de la noche. Y sin más dilación, pues vamos a arrancar con la temporada. Tenemos alguna novedad que comentaros. Hoy comienza también la temporada de Pirriporra, que se presenta interesante con el próximo partido de Copa de Trofeos de la Junta. Y precisamente eso, vamos, es de una de las cosas que vamos a hablar con nuestros pizarristas de hoy, que tengo ya aquí dispuestos. Voy a ponerlo esto por aquí. Y aquí está. Os tengo aquí a todos puestos ya. Bene, Malaguita, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mucho calor. Mucho calor. Sierra se acaba de suscribir. 4 mesecitos engorilados sin los que quedan. Sí, señor. Así me gusta. Recordad que, bueno, como veis aquí abajo a la derecha, os he puesto las redes sociales por las que nos podéis seguir. Obviamente aquí en Twitch también. Entiendo que si nos estáis viendo es por aquí. Y si no podéis ver los episodios en directo, tenéis en el canal de YouTube La Pizarra Morada. En Spotify también estamos, acabamos de aterrizar, buscando también La Pizarra Morada. Nos podréis encontrar y en Twitter para no perderos ninguna de las novedades que en el entorno del Deportivo Guadalajara solemos comentar todas las noticias y por supuesto también avisamos de los directos. Estamos en el Ecuador de la pretemporada, estamos a 12 de agosto, comienza una semana en el que ya el Depor va a jugar su primer partido oficial. Sin embargo, antes me gustaría comentar el partido un poco por encima contra el Leganés B, empate a cero, el equipo de Pere Martí, que bueno, yo estuve allí. Ahora os pregunto, chicos, no sé si yo sé que Malaguita sí que ha podido ver el partido, Bene no lo sé, pero bueno, una primera parte la verdad que muy interesante, muy buen nivel del Depor que pudo haber marcado incluso 2 goles como mínimo, tuvo ocasiones como para hacerlo, y una segunda parte donde cambió todo el once y se vio un Depor pues más estático, ¿no? Sin tantas ocasiones y sufriendo un poquito más. En definitiva, buenas sensaciones, la verdad, para lo que debe ser un partido de pretemporada. El Depor marcha bien, veremos a ver esta semana que tenemos 2 partidos juntos y muy bien de ver a los chavales que se están compenetrando bien, jugando muy bien al fútbol además, si son capaces de demostrar su nivel. Así que muy contento. Malaguita, empiezo por ti, que sé que pudiste ver en diferido el partido. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues un poco coincido contigo, la verdad. Una primera parte en la que se ve a un Depor superior al rival, ¿no? Pudimos ver que Gallardo también puede desempeñar la función de central. Tuvimos un Cañizo luchador, unos extremos también muy verticales. La verdad que muy buenas sensaciones del equipo en la primera parte. Y sí que es cierto que en la segunda parte se igualaron un poco los dos equipos, ¿no? Y podía haberse decantado para cualquiera de las dos partes. Ellos tuvieron un larguero ya los minutos finales. Y bueno, buenas sensaciones. El equipo sigue en proceso de rodaje, no hay lesiones. Y quizás en la segunda parte me quedaría también con un chico que me gustó bastante, que fue Manu Márquez. La verdad que con mucho desborde, llegando en segunda línea, y la verdad que buenas sensaciones y con ganas de ver al equipo como en una semana con 2 partidos seguidos, como juega los 2 partidos. Bene, no sé si pudiste ver el partido o has visto algún resumen, que justo lo estoy buscando, me suena haber visto que se ha subido un resumen en la web del Fútbol Modesto. No sé si lo viste, Bene, si quieres comentar un poco, si no esto, también alguna otra Lo cosa que estoy se viendo a ocurra. ratos. Sí, no, lo estoy viendo a ratos, sobre todo la primera parte. Y la segunda, pues eso, a ratillos. Dios, esta vacación está un poco le hizo un Uy, caso.
Y nada, muy serio, defienden muy bien, presionan en el balón, que me encanta. Y eso, y lo que me sorprende es que hay jugadores, pues eso, que no les veo hueco con el equipo ahora mismo. O sea, creo que tenemos una plantilla cojonuda y cambios y puede hacer variantes en la táctica, no sé, me parece buen equipo hasta ahora, no sé. Voy a ver si puedo poner el resumen, que tengo el link de YouTube, pero pone que el vídeo es privado. No sé por qué no me deja. A ver, en principio aquí sí que lo podremos ver, pero me gustaría hacer esto, que creo que no se va a ver. A ver un momento si puedo hacer magia. La verdad es que Mientras agradecer tanto. también al chaval de Fútbol Modesto, ¿no? Que en cuanto pusimos por las redes sociales, mencionamos a CMM Play a él, él tuvo predisposición. Y recordar que es un chaval que se levanta a las 6 de la mañana y viene desde Soria hasta Madrid para retransmitir los partidos y agradecérselo, ¿no? Uy, madre. Sí, un momento, voy a bajar el volumen y creo que ya lo tengo, ¿vale? Para que podamos ver un poco el resumen de aquella manera. Perdón, perdón por el susto, que a lo mejor os he metido del bocinazo. Pero en principio ahora se debería ver bien. Uf, muy alto también. Un momento, ¿eh? Disculpad, disculpad las cosas del directo. Lo Nada, siento. no, y mientras tú estás con eso, agradecer a toda la gente que se está implicando. Ya tenemos algún seguidor de Fútbol Modesto, algún youtuber que con el que he podido hablar y demás, para hacer futuras colaboraciones y demás. Y todo aquel que quiera colaborar con nosotros, bienvenido es. Al igual que también si alguno de vosotros conocéis alguna empresa o algo que quiera colaborar con nosotros mediante publicitación o algo aquí en el programa, nos lo decís y intentamos hacer una pequeña colaboración. Así es. Bueno, ya se ha puesto el directo, no estoy consiguiendo quitarle el bocinazo que pega, pero bueno, creo que ahí en pequeñito se podrá ver un poco. Destaca un poco las ocasiones del Leganés en la primera parte, la verdad, no me quedé con esa sensación de que el Depor sufriera en absoluto, sino un Depor más dominador con el balón y llegando con bastante peligro. De hecho, creo que se le anula un gol a Cañizo en los Sí. primeros minutos, por un balón que sale, que en jugada por banda izquierda sale por la línea de fondo, pero, o se supone que sale, la verdad es que de mi posición no lo pude ver muy bien, pero bueno, en definitiva lo que decimos, nos quedamos con esa sensación. En la primera parte el Depor dominó, pudo haber marcado un par de goles, y la segunda fue un poco más floja, ¿no? Respecto a la primera. También notar que, bueno, los partidos estos de pretemporada, pues que empiezan a las 10 de la mañana, las segundas partes suelen ser de menos nivel y de más fatiga porque, bueno, el calor que hace, como sabéis, es bastante, bastante terrible y eso en el campo de fútbol, pues quieras que no, se nota también, un poco por los dos equipos, ¿no? La verdad es que el césped es una pasada, ¿eh? Sí. El césped impecable, la verdad. El césped es un tema que veremos a ver cómo solucionamos en el Escartín. Se están haciendo. Se está haciendo Ya, buena mano reformas ahí en del él. portero. ¿Eh? Buena Ah. mano del portero ahí, a disparo de Manu Márquez. Sí. Estuvo muy incisivo y luego creo que hay otra en la que llega de segunda línea, que no sé si es esta. Esa creo que fue también. Sí, pero me parece que no vamos a poder ver más porque el vídeo se acaba aquí ya. Una lástima porque el vídeo de YouTube estaba bien, duraba bastante más. Pero bueno, como os digo, pues si le doy, pues no. Este vídeo está privado. Así que nada, eso es lo que hay. Fútbol modesto igual, fútbol real. Encuádralo bien. Sí, perdón, ¿eh? He intentado hacer lo mejor posible, pero no ha funcionado. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que empiezan los partidos oficiales es donde se va a ver el auténtico nivel, con cinco cambios, sin pruebas. Bueno, a ver, es el primer partido oficial, pero bueno, no deja de ser también un bolo de pretemporada, ¿no? Un poco más serio, porque el Depor en principio se juega entrar en la Copa Federación, o sea que deberían de ir a cuchillo. Pero si no me equivoco, o al menos antes era así,
los partidos del trofeo de la Junta creo que se podían hacer más de 5 cambios. No sé, no recuerdo si estos años se ha podido hacer o se ha limitado a 5, pero creo recordar que antes se podían hacer bastantes más. En cualquier caso, sí, va a ser la primera prueba de fuego y es una prueba que el Depor debe pasar si queremos soñar con la Copa del Rey, por lo menos, ¿no, chicos? ¿Cómo lo veis? Depende de lo que suponga eso, porque estaba muy guay lo de los partidos miércoles y domingos, pero si eso supone, como el año pasado, una dejadez en la liga, sinceramente me es indiferente y prefiero centrarme en la liga. ¿Vene? Yo opino parecido. Habrá que ir partido a partido. Bueno, sobre todo el del miércoles, yo creo que va a seguir haciendo pruebas y tal. Y si se gana ya el domingo, que en teoría es el Conquense, un rival de nuestra categoría, pues ya se puede otra cosa. Pero ahora mismo creo que con 3 partidos seguidos en 4 días, no creo que vaya a fuego a por esto. No lo sé. Sí, es uno de los temas a resolver y de los que teníamos más dudas respecto a los partidos de esta semana, y que es que, como sabéis, el Depor anunció su calendario de pretemporada, y en ese calendario se había establecido un partido, el que jugaremos el miércoles contra el Getafe en la ciudad deportiva de este club. El tema es que los cuartos de final del Trofeo de la Junta se deben de jugar antes del 15 de antes del o sea, como fecha límite 15 de agosto. Esto quiere decir que el Depor solamente tenía esta fecha, ¿no? La del jueves 15 para disputar ese partido contra el Formia Villarrubia de tercera división. Entonces se da este caso de que el Depor va a jugar dos partidos amistosos seguidos. No es novedoso también, si os acordáis, la pretemporada pasada se jugó, si no me equivoco, contra el Talavera, el partido de la final del Trofeo de la Junta, un sábado, y el domingo se jugó un amistoso en Navalcarnero. Y lo que se hizo y lo que hizo Gonzalo Negal el año pasado, pues fue poner dos onces en el campo. Algunos de los jugadores con cambios escasos, ¿no? No los típicos dos onces que se suelen ver en pretemporada, uno para cada parte. Y entendemos que podremos ver algo parecido, ¿no? Porque entiendo que yo creo que el Depor va a ir a por este trofeo, sabiendo que puede ser una vía para llegar a la Copa del Rey y ser una fuente de ingresos notable para el club. También es importante destacar que si se entra en Copa del Rey, aparte de que sería un éxito bastante interesante, se jugaría contra un equipo de primera división al 100%, ya que entramos en el bombo de los equipos de clasificados por torneos regionales y los cuales son encuadrados en a las primeras de cambio del sorteo, por lo cual les toca un equipo de primera división 100%. No sería como estos años que hace 2 años que nos clasificamos al ser campeones de tercera división y nos tocó un equipo de segunda B como era la Ponferradina. El trofeo de la Junta Calamidades para ir calentando motores el 1 de septiembre por el ascenso. Lo que menos me gustó fue ese pequeño detalle diciéndole que no se riese en su cara y medio discutiendo en mitad del partido. Ah, sí, hubo un rifirrafe, sí, de los dos Manus, Manu Márquez y Manu Ramírez, pero bueno, yo creo que son cosas que suelen pasar en los campos de fútbol. No creo que vaya ahí más. No creo que vaya más la cosa. Sí, es lo que está diciendo Malaguita, ¿no? El partido se juega en la Fuente de la Niña. Este fin de semana ya ha jugado el Promesas ahí. Así que en principio, a no ser que usen el Escartín, que no lo creo, se jugará en la Fuente de la Niña. Y pues bueno, chicos, no sé si tenéis algo más que decir al tema del trofeo de la Junta. O por lo Nada. menos de la Copa Federación también. Nada, que veremos, yo creo que dos onces diferentes, ¿no? Como ya hizo el año pasado el Depor, como bien has mencionado, en Talavera y luego en Navalcarnero. Y por poner una pega, la lástima que no pasara en la tanda de penaltis el Tarancón y pasara el Villarrubia, porque se hace más complicado el poder ir hasta Villarrubia, que lo tenemos a 2 horas. Por lo demás, bien, guay. Que siga el equipo rodando y cogiendo buenas sensaciones,
A ver si el domingo por fin podemos ver un partido aquí en casa, que ya va siendo hora, ¿no? Sí, aparte es eso, que... Yo creo. Dale, Bene. No, eso, que siga haciendo las pruebas que tenga que hacer y ya está. Yo, de momento, el trofeo de la Junta, prefiero empezar bien la liga y tal y centrarnos en la liga. Si vamos pasando rondas, pues bueno, ya se ve de otra forma, pero de momento lo veo lejos. Entonces hay que ir pasando. Games of Gabi ha dicho, ha exclamado la pregunta del siglo, ¿no? ¿Sabéis cuándo presentan la camiseta? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Se está haciendo de rogar. No creo que vayan a tardar mucho, por lo menos en presentarla. De hecho, en mi opinión, se debería haber presentado ya, por lo menos, aunque no la tengan lista, que ya no nos han ido comentando, ¿no? Por ejemplo, Piero Caponi, que la camiseta iba a tardar más de lo normal. Y bueno, no será la primera vez que el Depor empieza una temporada jugando con la equipación de entrenamiento o con la segunda equipación al no haber primera equipación, si os acordáis del año de José Luis Achari, el año de la pandemia, que chapó la liga a la pandemia. Así es. Nos gustaría verla, dijeron, además os acordáis que pusieron aquel tuit de la fachada del ayuntamiento y ya empezamos a hacer cábalas y de eso puede hacer fácilmente casi un mes. Así que Ya bueno, paciencia. lo que pasa que, como has dicho con lo de Achari, aunque hubiera problemas si llegara tarde, el diseño se conocía al principio de la temporada. Yo creo que no recuerdo yo. En temporadas anteriores, te estoy diciendo, echando mente que a esta fecha no se sepa por lo menos el diseño. Entonces, pues no sé. Sí, pero si es por tema de patrocinadores, el Luis GV es lo que acaba de decir Malaguita, ¿no? Porque por diseño, o sea, el patrocinador no creo que vaya a cambiar el diseño de la camiseta. Ahí no sabemos qué ha pasado, la verdad. Lo desconocemos. Pero bueno, esperemos que no se haga mucho más de rogar, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, nosotros mismos, a nivel personal en la pizarra, pues. No sé si Quique Guada nos estará escuchando, pero le debo una camiseta, la primera camiseta de este año, al haber ganado la pirriporra, de la cual hablaremos más adelante. Y a mí también me debes el regalo de cumpleaños. Te debemos también un regalo de cumpleaños, que es la primera equipación, así que imagino que, y al igual que nosotros, pues mucha gente estará igual, ¿no? En cuanto a noticias relativas al Lepo durante la semana, pues la verdad es que hay poco que reseñar. Más allá del partido en Leganés, la verdad es que poco más hay que comentar. No sé, no me acuerdo si lo llegamos a comentar en la última pizarra, que el acuerdo que se ha llegado con un equipo dan a entender que es de nueva creación, a partir de un equipo que había antes. Los Santos de la Homosa, que es el Deportivo Los Santos. Voy a poner el escritorio por aquí. Jorge Casado dijo en la entrevista post partido Pere Martí que no sé si se llegó a operar después de la temporada pasada, este verano, y está en proceso de recuperación y que en teoría esta semana volvería a vérsele otra vez. Sí, por contestar, se sabe qué se está haciendo en el Pedro Escartín, además de arreglar el césped. En el Escartín se está haciendo un lavado de cara. El otro día vi que estaban pintando de morado los banquillos. También se ha pintado de rojo el suelo que hay entre el césped y la tribuna. El suelo de color rojo, que también estaba bastante dañado. Y como nos comentó Piero Caponi en las pizarras anteriores, pues no van a ser las únicas remodelaciones que vamos a ver este año en el Pedro Escartín. Así que buena noticia que el club esté dando pasos adelante en por lo menos adecentar lo máximo que se pueda un campo de fútbol que tiene bastantes deficiencias. A nivel césped se está tratando la salida de un hongo. Ah, mira, pues eso lo desconocía yo. Pues ahí está, esperemos que esté bien, ¿no? Estas temporadas, la verdad es que tampoco sin estar
sin ser una moqueta verde, pero la verdad es que no ha estado mal el césped respecto a otras temporadas que han sido un desastre. El tema del Deportivo Los Santos, pues no me acuerdo si lo comentamos, la última pizarra, pero bueno, Los Santos de Lomosa, si no me equivoco, es un club que está en la liga de que juega, está en la Federación Madrileña de Fútbol, y esto es lo que yo supongo que es para potenciar la cantera, o por lo menos que los chavales de más nivel jueguen en las categorías de Madrid, que se presupone tiene más nivel que las locales de Guadalajara o las regionales de Castilla-La Mancha. Esto tampoco sé a qué niveles afecta, tampoco han dicho cuántos equipos va a haber, ni si va a llegar a senior también, por ejemplo. Se habló, si os acordáis, de que se iba a crear un Guadalajara C. A lo mejor no se hace un Guadalajara C y el Guadalajara C va a ser este Deportivo Los Santos. No lo sabemos. Estaré en una rueda de prensa, ¿no? Para resolver las dudas. Y esto no sé tampoco a qué puede afectar a niveles de cantera o padres de cantera, como por ejemplo Bene. No sé tú qué puedes opinar de esta noticia. Si Yo te afecta a ti creo o... que ya lo comenté. No, el año pasado ya había equipos de la cantera, digamos, los equipos A, como dices tú, jugaban en la Liga de Madrid. Entonces jugaban en Los Santos, pero era una cosa rara. Pues tenía el escudo de Guadalajara, del Depor, el escudo del Depor. Que yo siempre decía eso, porque luego si un chaval de la cantera llega a Primera División, el Depor no tiene nada que ver, pues jugaba para Los Santos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces yo creo que esto está visto así, va a ser un equipo, digamos, puente para jugar en Madrid. Ya te digo, el año pasado a lo mejor era Levín iba uno del, ¿sabes? Y no sé este año cuántos equipos le va a tocar. Yo de momento no sé nada. Sí, bueno, esto la verdad es que es típico en los equipos de fútbol, por lo menos los de primera división y segunda división. Así a primera se me ocurre que Eso lo vi. el Betis tiene un acuerdo de filialidad con el Calavera Club de Fútbol, que es un equipo de barrio de Sevilla. Entonces, Que se los digan al Athletic y a la Real Sociedad, por ahí por los grupos de Segunda Federación. así es, con el Club Deportivo Vitoria, el Suiza, con el caso de los Osasuna y equipos así. Hombre, este equipo pues competirá bueno, en Madrid hay muchísimas categorías regionales, pero no sé en cuál competirá exactamente, si es que compite en senior. Pero con que sirva para potenciar la cantera y que los chavales cojan más nivel, a mí en principio me parece una buena noticia. Luego habrá que ver cómo sale y si tiene éxito. Esto imagino que yo creo que en las próximas semanas saldrá Miguel Ángel Marín, que le he visto por las que se ha dejado ver por el Pedro Escartín, estará trabajando y demás. Supongo que, como bien has dicho, saldrá en rueda de prensa un poco a explicar un poco en qué consiste eso y demás, ¿sabes? Pues bien, yo soy canterano y sé que por categoría de 3 a 4 equipos, pues son bastantes equipos esos, como para jugar en Madrid, si es que es así. Diría que en Los Santos está 2 niveles por debajo del Promesas del Depor, supongo que será más un Depor C. Sí, eso es lo primero que me vino a la mente, ¿no? Que se habló que se iba a crear un Guadalajara C. Tendría sentido, ¿no? Porque al final en Guadalajara, como sabéis, hay un poco de exceso, ¿no? De equipos de fútbol, que bueno, son más aficionados que otra cosa. Así que, por lo menos para el senior, parece una buena opción. Se jugarían en lo que vendría a ser el equivalente de la segunda autonómica, si están 2 divisiones por debajo del Promesas. Así que nada. Games of Gabi, el partido lo hemos comentado un poco por encima antes. Pues bien, en líneas generales bien, típico partido pretemporada. A veces aburrido, a veces más aburrido, ¿no? Que interesante, pero por lo general un Depor más dominador que su rival. ¿Qué más? Y la verdad es que poco más. O sea, esta noticia he ido tirando para abajo en el Twitter, y esta noticia es justo del 6 de agosto, que es el día que hicimos la última pizarra. Y bueno, salió el diseño también de los abonos. Podemos hablar también de ello, si queréis, que ha suscitado un poco de me, por así decirlo, ¿no? En la afición, un poco me en cuanto a diseño. Este es el abono general, el morado. El blanco es el abono de grada Pablo Ramos. El dorado
el abono de tribuna y este verde el abono infantil. Con las letras estampadas, los números en este caso, 1947, un escudo del Depor y abono general, según el abono que... la definición del abono, según el abono que tengas y poco más. Bueno, ha habido diseños más... más currados que este, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, tampoco es que sea una cosa demasiado importante. Yo solo espero que la creatividad sea para las camisetas, porque esto es un poco... Si se han guardado la creatividad para las camisetas, se lo perdonamos. Lo importante es que la gente vaya recogiendo el abono y una cosa que si no se iba también informando el club estas últimas semanas y esta semana no ha ocurrido, es el número de abonados. Si no me equivoco, está la última cifra que se dio era de aproximadamente 1.500, puede ser, 1.400 y algo. Ahora mismo no estoy muy seguro del número. A ver si lo encuentro. 1.539, a fecha 31 de julio, ha pasado casi dos semanas. Esperemos estar cerca de los 2.000, ¿no? Aunque ahora estas semanas de agosto son las que más... Son las que más paran hoy. Muchas fiestas de los pueblos y demás. Así es. Pero bueno, también pregunto al chat, ¿cómo veis la operación llegar a 2.000 abonados? Yo creo que por lo menos 2.000 abonados es que tiene que ser lo mínimo en una ciudad como Guadalajara. Silencio en el chat. Sí. A mí el abono del ascenso me parece precioso. Para los canteranos el verde y el blanco de Pablo Ramos me gustan, los otros feos. Es feo el abono, más que feo simplón, nos han hecho agua a los sesos. La verdad es que no, deberíamos llegar a los 2.000. Yo voy la semana que viene a por él. Sí, yo lo tengo, lo que pasa es que creo que tengo la cartera abajo. Así que nada. Me da la sensación que se ha enfriado el abonarse. Sí, puede ser, porque... Porque si no han dicho fechas, o sea, número de abonados, imagino que no habrá aumentado demasiado esa cifra. ¿Cómo se mantienen los precios y gente dejándolo para el final? Sí, eso, bueno, en Guadalajara somos expertos en eso. Además, llegando la cuesta de agosto, que hay que pagar las peñas, hay que pagar peñas del fútbol y historias, pues bueno, pues la gente le cuesta pagar, la verdad. Sería un fracaso. Peña de los pueblos, peña de Guadalajara. Sí, sí. Yo estoy hasta los huevos de pagar las cosas como son. Esto es un no parar de pagar cosas. La pirri predicción, ¿cuándo será? Tranquilidad, que ya mismo llega. Hay que pagar los libros de los criaturos, sí. Los que tengan hijos, pues sí, también. La cuesta de agosto. Todos los meses son cuestas al final. Pero bueno. Pues eso. Poco más. No sé si se os ocurre algo más, chicos. No. Ahora que. Si es que tampoco hay muchas noticias, tampoco que trasciendan. Así la única noticia bomba que queda por conocer, yo creo que sería el diseño de las camisetas y. Pues un poco que ahora el Depor cada semana está presentando la historia de abonados del Depor, ¿no? Sí. La semana pasada fue un chaval que se llama Samu, esta semana Piti Esteban, así que bien, conociendo un poquillo su estado de engorilamiento, ¿no? Así es. Piti Esteban, además, un oyente habitual, me consta, de la pizarra, no sé si nos estará escuchando ahora mismo. Pero sí, lo tenéis aquí en el Twitter. Os recomendamos ver los vídeos, la verdad es que merecen bastante la pena. El de Piti, pues un aficionado de toda la vida, ¿no? Estas historias que a mí me gustan, enlazadas con la historia, así que ya sabéis que siguiendo la cuenta del Depor en Twitter, pues podréis ver estos vídeos. Y pues bueno, pues también se puede comentar, por ejemplo, que la cantera, en cuanto a cantera del Promesas, también jugó este fin de semana su primer amistoso de la temporada. Ganaron al Complutense de Alcalá de Henares, 2-0. Un rival que se asemeja a su nivel. El Complutense, de hecho,
Hace dos temporadas o así, o tres, estaba en tercera división, quiero recordar. Así que buena prueba de fuego. Vemos aquí alguna cara reconocida, ¿no? De jugadores que entrenan con el primer equipo, que incluso han llegado a debutar, como es el caso de Nico. También está Fidalgo por aquí. Dolado creo que no está en este 11, pero también está entrenando con el Promesas. Importante, vuelve a haber un chino en el Promesas. Me gusta lo que veo. Sí. Bueno, en este caso, bueno, parece chino japonés, no sé qué será, pero sí, buenas noticias, me gusta lo que veo. Asiático. Asiático, dejémoslo en asiático. Don Pablo, este chico que también os sonará Tiene buena, de las sí. alineaciones de Tiene buena pretemporada. pinta. Sí, en los entrenamientos era de los que más destacaba, por lo menos de los chicos Y del filial. el delantero Rossi, que es para el Promesas, o no se sabe. Ah, sí, pues mira, eso lo podemos comentar porque el Leganés no estuvo, creo. No ponía, salía en la alineación, pero por lo menos en el banquillo no estaba. Y ni tampoco, obviamente, salió a disputar minutos. Tampoco salía en el tuit de la cantera anunciando la plantilla. Intuimos, o intuyo por lo menos yo, que es un jugador que estaba a prueba y no sabemos si seguirá en el Depor, la verdad. Me falta ¿Y información. qué tal os parecieron los primeros minutos de Borja, el último fichaje del Depor? Pues Borja, bueno, salió en la segunda parte, no destacó en demasía, tocó bastante el balón, eso sí, es un jugador que le gusta tener la pelota. En Leganés no con mucho éxito, por lo menos, pero es un buen jugador, por lo menos para mantener posiciones y atacar en estático, creo que destaca en eso. Tiene buena pinta, la verdad. O sea, es su primer partido también de pretemporada, su primera semana en el club. Así que tendrá que sentarse también. Viva China. Javiercito a lo suyo. ¿Cuándo empieza la pirriporra? ¿Qué ganas tenéis de la pirriporra? Tranquilos porque va a haber novedades. En cuanto al formato, en cuanto a cómo poner las predicciones. Y Ya también os tenemos avisaré. una pequeña sorpresa para vosotros que hemos creado. Sí, es la que me has pasado esta mañana. Para terminar el directo la pondré. Sí, os va a gustar. A mí me han gorilado. Javi Corral no está. Javi Corral está entrenando en el Promesas, pero no va a ser en principio parte de la plantilla. Povedano tampoco está. Bien, silencio. Luego lo que me gustaría, lo que pasa que lo pondremos yo creo en un par de semanas más. Lo que hice el año pasado desde mi cuenta, lo lanzaremos este año desde la pizarra, un poco la porra de quién creemos que va a ser el máximo goleador, el máximo asistente, el jugador revelación y eso, que la tengo por ahí preparada y un poco en base a lo que veamos en esta pretemporada y trofeo de la Junta, pues yo creo que sería buen momento la última semana, ¿no? De agosto, de lanzarlo para que la gente se anime. Sí, hablando de porras y de historias, mira, vamos a hacer una cosa, pero antes voy a quitar. Ay, ¿cómo se...? Reset. Bien, perfecto. He visto en Twitter, gracias a Pragnusen, un saludo, una tier list que de estas que me gustan a mí, y creo que es una buena idea hacerla. Vamos a Vale, yo ya hacer la hice. la tier list del grupo 5 de Segunda Federación. ¿Cómo lo hago? ¿Pongo lo mío Lo o...? del chat, lo que ponga, bueno, es que claro, con lo del chat, ¿cómo lo haces? Claro, pues va a Tú. tardar porque podemos hacer encuestas, No. pero claro, es complicado hacerlo. Pues si no lo has hecho, hazlo tú si Yo, quieres. Yo es que sí, ya la he hecho. yo no lo he hecho. Yo creo que, bueno, el chat también que ponga lo que le parece. Pon lo tuyo, venga, pongo lo mío. Campeón, yo pienso que va a quedar el Rayo Majadahonda. A ver. Tampoco me la estoy jugando y acertar el campeón siempre es complicado, pero las cosas como son, el Rayo Majadahonda por fichajes y por venir de Primera Federación es un claro candidato, si no a campeón, a playoff mínimo. Es un equipo que va a estar arriba y si no está arriba va a ser un caso incluso más sangrante incluso que el del Badajoz, por ejemplo.
En principio el Rayo Majadahonda debería salir campeón, si todo va normal, pero bueno, ya sabemos cómo va el fútbol. Vosotros, chicos, ¿quién pensáis que va a salir campeón? Os leo Messi. Ponéis el tweet con ese ranking, cada uno donde estamos. El Melilla campeón. Llego tarde, ya me pondréis al día. Si llegas tarde, Tote, bueno, Spotify. y la gente que nos escuche y que ha llegado tarde también, ya sabe que nos puede seguir tanto en YouTube como en Spotify, donde resubimos todos los programas de La Pizarra Morada. Rayo Majadahonda campeón, Rayito. Buenas noches lo primero también. Concuerdo con el campeón. Pocas dudas respecto al campeón en principio. Voy a poner en orden los equipos, ¿vale? En playoff acabarán cuatro equipos, así que en segunda posición yo creo que va a acabar el Melilla. El Melilla es el campeón del grupo 5 del año 22-23, el primero del Depor en segunda ref. Y bueno, creo que no se estaba reforzando muy bien, o por lo menos estaban tardando en reforzarse, pero bueno, es un equipo que también viene de Primera Federación y se supone que va a estar arriba. De momento, opiniones sin riesgo. Ahora están haciendo la pretemporada en Pinatar Arena, creo que es, por ahí la zona del Mediterráneo. Sí, eso es Murcia, ¿no? El Pinatar Arena creo que estaba en Murcia. Bueno, otro equipo que también está haciendo pretemporada saliendo de su ciudad es el Moscardó. No sé si lo habéis visto, pero Sí, el en el Moscardó norte. se ha ido de fin de semana a Asturias a bajar el Sella. La verdad es Sí. que muy bien por parte del club madrileño, las cosas como son. El Depor también, por comentar, hizo una convivencia en Alocén, en el pantano, así que estas iniciativas pues siempre molan, la verdad. Tercera posición, nuestro Depor. Esperemos, si no tercera posición, me conformo con un quinto puesto en el playoff también, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno, yo creo que este es el año de entrar en playoff. Yo creo que este año toca. Cuarta posición, voy a dejar al Cacereño. El Cacereño no está haciendo buena pretemporada. Creo que perdió. ¿Contra quién perdió el Cacereño un partido suyo de pretemporada? Ahora mismo no caigo. Pero bueno. Se ha reforzado bastante bien el Cacereño. Se ha reforzado bastante bien. Pues ahí está. El Cacereño siempre ha estado los puestos de arriba dando por ahí por saco. Y este año yo creo que entrarán en playoff. Y quinta posición, voy a dejar. Aquí vienen, tengo dos dudas. Tengo aquí a dos equipos que tengo muchas dudas al respecto. No sé a cuál poner. Estás dudando entre esas y Talavera. Es correcto. Jejeje. Es muy correcto. Yo creo que va a Ah. entrar el Sanse. Yo, mi Tierlist, hemos coincidido en el campeón y luego en el orden al revés. Yo he puesto segunda al Sanse, tercera al Melilla, cuarto al Cacereño y al Depor quinto. Yo creo que va a estar muy muy igualado al estilo de la temporada anterior. No creo que Sí. vaya a haber grandes diferencias, por lo menos para entrar en playoff. Por eso voy a poner al Sanse sexto, cerca del playoff. O sea, perdón, al Talavera. La Y el Talavera es que sería, perdona Malaguita, sería un fracaso para ellos no entrar en playoff un año más. Un año seguido. Recordemos que este equipo el año pasado venía de Primera Federación, era uno de los descendidos de Primera Federación y ha sufrido bastante esta temporada pasada, o sea que. si quieres el link del tier list, en mis tweets salgo yo contestando al Sí, enlace. míralo. Y respecto a lo que dices, Alvarejo del Talavera, yo creo que si la temporada pasada dura un par de jornadas más, cae al descenso del Talavera. Sí, hombre, no sé si al descenso, pero desde luego no habría quedado tan arriba. Es un equipo que acabó los puestos de arriba la primera vuelta y hizo una segunda vuelta paupérrima, al estilo del Illescas. Para mí ahora mismo el Talavera es una incógnita, Sí. porque se esperaba un mercado veraniego, ¿no? Con buenos jugadores y demás, y hoy han fichado a dos jugadores del San Fernando, que de San Fernando se están marchando todos sus jugadores,
pero tampoco por allí se les ve muy ilusionados, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí va a ser la gran incógnita este año el Talavera. Por nombre y presupuesto debería estar arriba, pero luego a la hora de la verdad veremos a ver qué es lo que pasa. Así es. Bueno, voy a ir con los equipos de play-out y descenso, ¿vale? Así dejamos lo de la permanencia ahí un poco en el aire, que son así los que menos juego dan. Mira, antes de que pongas el... Sí. ¿Qué vas a poner primero? Voy a el play-out. El último, el colista. Ah, el play-out. Voy a poner primero el play-out y luego los de descenso. Vale. Voy a poner en play-out... Uf, es muy complicado, ¿eh? Voy a poner al Conquense. Yo he tenido dudas entre Conquense y Escas y también me he decantado por el Conquense. El Pero Conquense, sinceramente, creo no, que sufrirá. Termina tú. Creo que sufrirá el Conquense esta temporada. Creo que sufrirá. Yo ya te digo que he tenido muchas dudas entre Escas y Conquense, pero al final me he decantado con el Conquense. Descenso. Como colista voy a poner al Unión Sureyaiza. La verdad es que desconozco qué fichajes están haciendo, pero a los equipos canarios les suele costar. Yo he puesto de colista al Móstoles, porque antes de empezar la temporada ya tienen muchísimos problemas de dinero y presupuesto, y muchos jugadores no han continuado porque les han hecho una rebaja a la baja. O sea, una renovación a la baja y la han rechazado. Yo, ¿sabes lo que pasa, Alvarejo? Dime. El gran problema de la Tierlist esta. Dime. Que es que muchas veces, sobre todo en este caso que tenemos tres equipos filiales, muchos dependen de los primeros equipos. Y, por ejemplo, el Real Madrid C, de la situación en la que vaya el Castilla, ¿sabes? Sí. Entonces, es que es muy complicado. Porque muchas veces si les va mal, por ejemplo, el Getafe al primer equipo, ya sabes que suelen tirar de los jugadores destacados del filial y demás. Entonces, eso también... pues les puede influir un poco. Sí, con los filiales es que es siempre una incógnita y es súper complicado de predecir. Aún así, el Madrid C no va a ser uno de mis candidatos al descenso. El Móstoles va a ir también al descenso, en 17ª posición. Luego, el Móstoles, por lo que has dicho, ¿no? Han tenido que desembolsar una cifra espectacular de dinero, se les están yendo jugadores, yo creo que van a sufrir esta temporada muy mucho. Siguiente equipo de descenso será el Illescas. Buscarla. El Illescas. El Illescas el año pasado no descendió por el canto de un duro y no están haciendo fichajes demasiado destacados, tampoco demasiado con renombre por lo menos. Y creo que es un equipo que tampoco tiene una afición con demasiado número, ¿no? O sea, los partidos en casa creo que se les van a atragantar bastante. Yo creo que son candidatos al descenso. Por lo menos en esa antepenúltima posición. Creo que va a descender también el Tenerife. Esto va a ser una de mis apuestas. Creo que uno de los filiales, en este caso, yo pienso que el Tenerife va a acabar descendiendo. No sé, insisto, todos los filiales a lo mejor coge el Tenerife y queda campeón, ¿sabes? Pero bueno, nunca se sabe con los filiales. Y la última plaza de descenso, ¿cómo puedo explicar yo esto? Porque a mí hay un equipo que no me está dando muy buenas sensaciones. Y no sé cómo lo veréis vosotros, chicos. Pero... es el que yo creo que vas a poner. Sí. Joder. Mira, Alvarejo, yo lo que te he dicho... antes de todo, que tengo la sensación de que el Atlético Paso va a ser el Depor de la pasada temporada. Sí. Y voy más allá, perdona, y ahora ya continúas. Sí, sí.
son unos jugadores que mantiene casi a todo el bloque, que están acostumbrados a un entrenador que de repente se contaba con él y se ha ido a un equipo asociado de los propietarios o una movida muy rara. Uh-huh. Y coincido contigo en que yo al final lo he puesto en permanencia porque yo creo que me ha tirado un poco también el cariño que tengo a su gente y demás, pero van a estar muy lejos, yo creo, de lo que vivieron esta pasada temporada. A priori sí, yo creo que es lo que dices, ha sido un cambio, han habido cosas muy raras este verano por allí. Lo que dices del entrenador, uno de sus mejores jugadores también, o de los más destacados por lo menos de la pasada temporada, Dimitri, que ha hecho exactamente lo mismo, renovó por el paso, y nada, a mitad de verano coge y se fue al equipo este. Es un equipo danés, ¿no? No, de Dinamarca, no. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un equipo que también está adquirido por la empresa que controla el Atlético Paso, y allí se han llevado al entrenador Manolo Sanlúcar y a Dimitri, uno de sus mejores jugadores por lo menos, así que el cambio que han hecho en entrenador, vamos a ver un Atlético Paso igual, que va a jugar a lo mismo, y bueno, va a ser un cambio, yo creo que sin dudas a peor, ¿no? Yo esperaba una revolución en cuanto a juego de Atlético Paso, pero no. Van a apostar por la continuidad y yo es que veo que van a sufrir. Tampoco están haciendo fichajes que tú digas, no sé, me da mala sensación. ¿Yo qué queréis que os diga? Con todo el dolor de mi corazón, espero que no, espero equivocarme, pero así va a ser. Así pienso que va a ser por lo menos. Ahora voy a poner a los clubs que creo que también van a estar peleando por el playout y el descenso, que van a ser el Moscardó, el Coria y ya. Creo que estos dos también van a estar en estas posiciones de playout y descenso. Y equipos que van a quedar más por arriba van a ser el Adarve, el Madrid, el Getafe y el Navalcarnero, por este orden yo creo. Voy a poner al Getafe un poco más atrás, así. Quedaría primero el Rayo Majadahonda, segundo el Melilla, tercero Depor, cuarto Cacereño, quinto el Sanse, sexto el Talavera, séptimo Unión Adarve, octavo Madrid C, noveno Navalcarnero, décimo Getafe, undécimo Moscardó, duodécimo el Coria. Doy al Coria que se salva y a lo mejor es un porro, pero yo creo que está fumando un buen porro, ¿eh? Es un porro. Pero a ver, un flojillo el Corea. A ver, no, si el fútbol fueran matemáticas, creo que tenemos bastante claro quién es campeón y quiénes descienden. Pero bueno, esto es el fútbol. A lo mejor podría salvar al Conquense y meter al Corea en el playout. Lo voy a dejar así. Eso, décimo Getafe, undécimo Moscardó, duodécimo Conquense, décimo tercero playout Corea y descenso Atlético Paso, Tenerife, Illescas, Móstoles y Unión Sur, Yaiza. Doy que descienda a los tres canarios, ¿eh? Me van a clavar un puñal en. Bueno, eso. En las ya pasó una temporada que de cinco canarios bajaron, no sé si cuatro, ¿eh? Sí, el año de. Estaba el Tamaraceite, el Mensajero Panadería también, Pulido. El Panadería Pulido, sí, exacto. ¿Y el Lanzarote puede ser que estuviera también? No me acuerdo. No, yo creo que no, pero. No sé si había un filial también. El de Las Palmas tal vez puede ser. Alvarezo le ha dado bastante a Moscardó porque yo creo que tiene mucho cariño a lo que es la sinergia de ese club y por eso yo creo que le ha tirado un poco el de todos modos tiene buenos jugadores. Tienen a Nader Gabur, el central, el pancorbo del Moscardó, puede jugar de central y de delantero centro. Está claro que el día de Moscardó va a ser partido y luego un museo del jamón, ¿no, Alvarejo? Un museo del jamón, entran muy bien. Además, solamente te termino por decirte que es el último partido del año. Así es. En los madriles. Así es. Y luego ver Madrid de Navidad, las luces, vaya plan te estoy proponiendo. Buah, yo estoy engorilado ya. A ver. Decís que confíen en Moscardó, que es verdad, pero a ver, tampoco voy a poner que van a descender los cuántos equipos han ascendido. Uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro que han ascendido tampoco les voy a poner de descenso. Yo creo que alguno se salvará. De hecho, como veis, pienso que dos de ellos
se van a salvar. O por lo menos no quedarán en descenso directo. La liga, como veis, como visteis el año pasado, puede dar muchas sorpresas y acaba el Badajoz en descenso cuando pensamos que va a ser campeón y nosotros salvándonos por el canto de un duro. Entonces, ya os digo, es que predecir esta segunda federación es una locura y es muy complicado. Esta es Buah, mi chaval. opinión, por lo menos. Así Yo he que puesto 1.900 ahora que estoy viendo a todos los que han ascendido, macho. claro, es que yo pienso que tampoco va a ser así, o raro sería, que a lo mejor el Moscardó desciende y el que se salva es el Yaiza, o el Paso, o el Móstoles, yo qué sé. Yo el Illescas le veo muy mal, ¿eh? Le he puesto ahí Sí. antepenúltimo, pero yo el Illescas le veo más candidato que nunca al descenso, la verdad. Sensaciones. Pero bueno, Ojalá. esto ha sido Sí, sí, esto sí. ha sido mi tier list. Vamos a presentar, ahora sí, teníais ganas, yo lo sé. Vamos a presentar la Pirriporra 24-25. Aplausos, por favor. Como veis, está bien vacía. Se llenará, se irá llenando poco a poco. Empezamos, ojo, no con el partido del Getafe. Aclaración. Empezamos con los cuartos de final del Trofeo de la Junta. Primer partido oficial de la temporada, partido de pretemporada aún así, pero que bueno, ya que es partido oficial y tal, pues ¿por qué no? ¿Por qué no empezar ya con la pirriporra, no? El año pasado usábamos el chat de Twitch para mi desgracia y desolación de bueno, resultados que se me pierden, de que escribís todos y es una locura. Así que lo que vamos a hacer este año es lo siguiente, ya que ahora contamos con una cuenta de Twitter. En cada pizarra morada que hagamos, vamos a poner el tweet de la pirriporra. Jornada 1. Ya puedes. A ver cómo lo escribo. Me ayudáis. Déjanos las respuestas. Tu predicción para el partido de cuartos de todo del Trofeo de la Junta de Comunidades versus Formac Villarrubia. Va a ser por comentario. Tenéis que responder a este tweet en el tweet de la pizarra morada. Así que qué mejor momento si tenéis Twitter y no nos seguís de Y, seguirnos re, y participar y, en que la lo pizarra rete, morada. y que lo retiteen también para que llegue a la máxima gente posible. Así es. Así, pues bueno, es una forma de darle vidilla también al Twitter. Voy a hacer una captura de. Bueno, no puedo hacer capturas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Piensa, piensa, piensa. Venga, voy a hacer así. Voy a hacer hasta así. Vamos a hacer así. Recordar que los que tengáis Amazon Prime, la suscripción es gratuita a la pizarra morada en Twitch. Y por favor, seguirnos también en Spotify, que nos podéis seguir y nos podéis dar las 5 estrellas a nuestro podcast. Y por supuesto que lo tenemos también a partir de mañana en YouTube también. Ahí lo dejáis. Pues Groot, ya me dirás cómo que no me deja con el Prime. Bueno, eso entre bambalinas haremos a Ana que se suscriba a la pizarra morada. Lo dicho, chicos, este año va a ser así, ¿vale? Porque es que el año pasado pues ya se me han perdido seguramente muchas porras, mucho. Que me poníais por el chat porque desde el chat es bastante complicado que no se pierda ninguna. Y bueno, ya que tenemos el Twitter, si no tenéis Twitter, pues bueno, siempre os podéis hacer una cuenta, aunque sea solo para esto, y seguirnos a la pizarra morada, que tampoco cuesta mucho. Y ya está, lo dicho. 0-1, dice Richie, gana el Depor con gol de Cañizo. De momento vamos a hacerlo igual que el año pasado, ¿vale?
sin dar puntos extra por adivinar el goleador, porque es una movida. Y eso, dando un punto al que acierte el resultado y ningún punto a quien no acierte. Mira, mira, mira cómo Yo peta ya esto de. he puesto 0-2, he puesto 0-2 y he visto después que Knut también ha puesto 0-2. Ya estamos. Ya estamos. Copiáis estrategia de la temporada pasada. Honor Lo que no sabéis es que este va a Honor ser mi Leo para año. nada. Así después. Este va a ser mi año en todos los aspectos, Venga, chavales. ojalá. Yo voy a poner, me voy a autocontestar desde la pizarra. Voy a poner Villarrubia 0 3. Alvarejo, Dime. ¿cómo podríamos hacer en plan, como ahora nos están viendo casi 40 personas, ¿vale? Hacer algo en Twitter para llamar la atención de Carlos Velasco, con el que he hablado y quiere hacer un blog en un partido aquí, ¿vale? Sí. Y de Rafa Escrig, que ha estado atento esta semana atrás y ha contestado al Depor. No sé, para llamar su atención, para que incentivarles, si cabe un poco más, a que vengan aquí, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Es una muy A buena pregunta. ver si se le ocurre a alguien del chat qué podemos hacer. Perdón, un momento, ¿eh? Tengo respuesta de Manolo, nuestro querido Manolo, os la voy a poner. 03, hat-trick de Cañizo. Grande, Manolo, te echamos de menos. Vuelve. Bueno. José Luis, me habrás puesto el resultado por Twitter, ¿no? Que por Twitch ya no miro, ¿eh? Yo por Twitch ya me hago el loco. Ya no miro. Que si no, me da la cabeza. Si por lo que sea, os doy esta oportunidad, ¿vale? Si por lo que sea tenéis mi número de teléfono, me podéis enviar también vuestras predicciones por ahí. Pero solo por eso. Y ya si me dais los buenos días y un besito en la frente, mejor que mejor. Os dejo mi número de teléfono, venga, que no. ¿Cómo podemos llamar la atención de Carlos Velasco y de Rafa Scritch? ¿Cómo es el Twitter de Carlos Velasco? Te lo digo ahora mismo. Este no es, ¿no? No. V21 Velasco. V21. Vale. Y Rafa Escrig, pues Rafael Escrig. ¿Qué os parece si le contestamos? Mira, en este tweet que no tiene respuestas. Podemos escribirle todos el siguiente mensaje. Todos los El que Depor, facto, y me suelo huevo. Un facto del Depor le podemos poner. Vamos a ponerle. Te suelto un facto. Vas a venir a Guadalajara y te vas a pasar por la pizarra morada. Venga, a todos ponerle Pon, ¿eh? contestar a ese tweet y poner algún facto relacionado con Guadalajara, con As el Depor. Eso me gusta. Soltad vosotros vuestro propio facto. Arroba V21 Velasco. A Rafa Scritch le podemos poner el mismo. ¿En cuál se lo podemos poner? Es que claro, a este hombre. Venga, en este, que no le tiene respuestas. Lo mismo. Vas a venir a Guadalajara y lo sabes. Guiño. Sí, señor. Muy bien, os veo a tope, ¿eh? Contestando al tuit de la pirriporra. Me gusta lo que veo. 18 respuestas. Buah, chaval. Impresionante. Impresionante.
Muy bien, chicos, me habéis dejado impresionado, la verdad. Vamos a ver qué me decís. Ya lo tienes en Twitter, muy bien, José Luis, así me gusta. Vamos a irnos acostumbrando todos. Mira, Manolo, 03, ya lo hemos visto, con hat-trick José Luis, de José morcilla, Luis, que digo del 1 al cañizo. 100, ¿cómo estás de engorilado? José Luis. José Luis. Pues Bene, no vas a acertar. A ver los tuts a Velasco. Mira, yo el falta un facto de mi D por Guada. Creo que en la pizarra morada entienden de ello. Correcto. Es Estos correcto. tíos cuando van a flipar, cuando le lleguen los tweets, y van a decir, ¿y esto qué polla es? Ya ves. Así es. Mira, le da me gusta a Carlos Velasco a mi tweet, Sí, a mí de ¿eh? momento no. Jaja, este año se debe cumplir, me ha contestado ya. Qué bueno. Joder, Qué bueno. a la pizarra no me ha respondido. De momento. Bueno, engorilado hasta las trancas está José Luis. Mi pirriporra de aciertos de este año de Groot va a ser de 1 y será en abril. Me vas a Depende. comer, bueno, ya veremos. ¿Me vas a comer el qué? Engorilado hasta las trancas. Sí. Ahora mismo se podría decir que todos tenemos la misma puntuación. Ya tengo ganas, joder, es que hay que ganar de pirriporra, de todo. Ah, bueno, se me ha olvidado comentar. Premios habrá, ¿vale? No os preocupéis. Pero, como sabéis, pues Todo hay. depende de las suscripciones y del Sí. apoyo que contemos. Depende de las suscripciones, depende del club. Como sabéis, tengo aún que dar dos regalos, dos premios del año pasado, que tampoco están en mi mano de momento, así que en fin. Pero como sabréis, habrá premios. Mira aquí qué Y guada, esto. el ganador, tenemos aquí en el chat al ganador de la Pirriporra 23-24. A ver cuándo sale la camiseta, que la quiero ya. Sí, efectivamente, ya me acuerdo de hablar contigo y nada, es que ya ves. 3 meses después, pues no. Pues seguimos igual, macho. Por Y desgracia. este año lo que vamos a hacer va a ser más serios. Y yo creo que este año ya desierto se ha marchado a otro equipo. Sí. ¡Ah! Hablando de desierto. También tengo que mostraros el MVP también. Obviamente, esto tampoco podía faltar, ya es tradición también en la pizarra. Asistencia. Asistencia de Malaguita, sí, señor. Votaremos el MVP de la forma habitual, ¿vale? En el chat de Twitch con la encuesta. Pero bueno, eso será en la pizarra del lunes que viene, después del partido contra el Villarrubia. O el viernes. Porque si pasamos contra el Villarrubia, jugaremos el domingo las semifinales del Trofeo de la Junta. Así que habrá que hacer una pizarra seguramente por ahí entre medias, al menos así de emergencia un poco para comentar el partido, los dos partidos del Getafe y de Villarrubia. Así que sí. El que gane la pirriporra se llevará un buen premio. De eso estoy más que seguro. ¿Quién creéis que va a ser el MVP de la temporada? Buena pregunta. Yo creo que el MVP de la temporada tiene papeletas de que sea Unax. Bene dice que Cañizo. Yo, Cañizo o Toño Calvo. Muchos dais a Cañizo, ¿eh? Cañisex. Cañisex. Unax y Cañisex. Manu Ramírez. Unax. Dani Gallardo. Manu Ramírez. Manu Ramírez puede ser un pelotero de escándalo también. Es que va a ser. Vamos a flipar de que va a haber jugadorazos que seguramente no vayan a disputar demasiados minutos, porque es que a la plantilla se la ve con un nivel muy alto y va a ser muy complicado dar. O que haya gente que sea titular indiscutible. El Skrell también es bastante bueno, tío.
Alex Krell es muy combativo. Muy luchador. Sí, para equipos que vayan a jugar a esconderse, ¿no? A defender. Alex Krell será un jugador clave para desatascar defensas, para ganar balones por alto. Exacto. Es un jugador que tiene unas características que creo que faltaban el año pasado y que este año nos van a venir muy bien, al menos en la parte de arriba. Yo creo que tenemos como jugadores para jugar a varias cosas, ¿no? Como más alternativas, digamos. Sí, yo creo que vamos a ver un Depor, sí, que dependiendo de las fases de los partidos va a jugar de formas muy distintas. Eso estoy Lo totalmente de acuerdo, sí. que me hace muy feliz es volver al 4-4-2. Tengo grandes recuerdos de jugar con Felipe Toledo y Quique y de jugar con Anabil, uy, Anabil, Aníbal y Juanjo, y también el año del ascenso, ese fue, ¿no? Juanjo y Aníbal. Sí. Entonces, grandes recuerdos. Y luego también hubo una bastante buena que fue Gustavo Souto, y hasta que se lesionó de la clavícula y Alain Arroyo. Entonces, son buenos de por esos del 4-4-2. A ver este año qué tal. Sí, los que no hayáis tenido oportunidad aún de ver al equipo, por suerte se han podido retransmitir vía YouTube los dos primeros partidos, pero en el campo la verdad es que dan sensación de saber a lo que están jugando durante los 90 minutos de los partidos, la verdad. No, no, nunca vas a ver, o no, de momento nunca se ha visto un equipo perdido, sin las ideas claras, fuertes en defensa. La verdad es que son bastante buenas sensaciones las cosas como son. Pero bueno, es verdad que no deja de ser pretemporada y luego habrá que ver durante la temporada si se mantienen las expectativas que se están generando. En fin. Aquí nos veo del chat el miércoles por Getafe. Así es. Que contesten con los emoticonos de engorilaos la gente que esté suscrita y que vaya a ir a Getafe. Que no se me olvide que tengo que poner un emoticono de un gorila. Jueves en Villarrubia. No, Ojo, más Iker Yago, fuerte, ¿eh? Jueves en más Villarrubia. fuerte. Iker, hablaré contigo. Pablo Rojo también me está impresionando. Gorila. Yo no. Vente. Buah. De una. Yo voy. Sin miedo. Ahora hablamos. Sierra, ¿no? ¿No vienes a Getafe, Sierra? Jueves Villarrubia. Se pasará a ver el partido ¿cómo era el entrenador del Getafe? ¿Bordalás? ¿El Bordalás? Oh. No sé, tenemos que hacer foto con Bordalás. El cuarto central del Getafe va a ser un jugador de la cantera. El tal Cova es un jugador que se llama Cova, jugó el año pasado en el Conquense, por cierto, el central. Iba a ser el cuarto central, ya lo ves. Yo voy para allá, ya lo sabes, sí señor. Allí nos Grande, veremos machote. en Getafe. Ya. Esto es una diferencia brutal y desde el club lo saben de las pretemporadas. Antes la gente no se engorilaba ni contra el Talavera. Hace un par de años. Y ahora fíjate cómo estamos todos con la pretemporada, macho. Con un partido Y de cuartos de Copa de Trofeo de la Junta. es que estamos llegando a unos niveles de hacer ir a un tío que no conocemos de nada, desde Soria hasta Leganés, perdona, para que retransmita el partido. Literal. O sea, tú imagínate ese hombre. Eso Aquí. es de todos. Ese hombre se ha tenido que levantar a las 7 de la mañana, un sábado, por lo menos, o salir a las 7 de la mañana de allí. ¿Qué cojones? Levantarse a las 7. Salió diciéndolo durante el partido, que se levantaba a las 6 de la mañana, porque tenía que estar luego una hora antes para preparar las cosas, el dispositivo para retransmitir el partido. Sí. Pues ya lo ves. Yo desde CMB Play y Nagres a animar. El partido de Getafe no sabemos si se va a retransmitir, no sabemos si va a ir el fútbol modesto o qué, No, pero el fútbol no va, ¿no? modesto entre semana no puede. Ah, pues. Siempre que pueda va a ser los fines de semana.
Pues entonces, nada, no hay nada que hacer. El partido del Getafe seguramente no lo vayáis a poder ver, así que A no ser que lo echen por YouTube, el Getafe. podría ser. No sé el Getafe si. Mira, vamos a buscarlo. Porque el Getafe sí que retransmite todos sus partidos de la temporada, pero los de pretemporada ya no lo sé. Ah, mira, sí. 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 El. Joder, Ah, otra no. Ah, no, asistencia. calla. Esto es Getafe. No, pero esto es del primer equipo, perdón. Joder. Perdón. Perdón por el falso engorilamiento. No, No, no mejor parece. que vaya la gente allí. Sí, no parece que lo retransmitan. No. Pues nada, hay que ir a Getafe. Yo ya sabéis. Yo, si vais a Getafe, allí me veréis. Allí nos veréis. Bueno, Malaguita y yo vamos para allá. Así que nada, chicos. 1 hora y cuarto. Buen arranque de temporada, la verdad. Me gusta lo que veo. Y queda la sorpresa. Y queda la sorpresa para despedirnos por hoy. La sorpresa es auditiva, especial para nuestros oyentes de Spotify, si es que los tenemos, que espero que sí. Bueno, vosotros no la vais a escuchar, Malaguita y Bene, Yo pero sí, me voy a poner en el directo. Sí, yo ya voy a está escuchar otra sonando. vez. El orgullo se siente, Guadalajara siempre presente. La afición nunca se detiene, con la pizarra el corazón se tiene. Fútbol y pasión se mantiene. ¿Qué os gusta o no? Se entretiene. A Sierra sí. A Sierra le gusta. Bueno, pues con esta sorpresa, con la banda sonora de la pizarra morada de esta temporada, eso va de tono para el móvil. Si queréis, podremos hasta subirlo en YouTube. Lo podemos subir para que la tengáis ahí. Con la IA, efectivamente. Lo subimos a Spotify. Bueno, pues veremos qué hacemos, veremos qué hacemos. De momento, No sé si se podrá subir a Spotify. en principio sí, ¿no? En principio sí. Bueno, lo veremos. En cualquier caso, muchas gracias por haber estado en este arranque de tercera temporada en La Pizarra Morada, episodio número 65. Nos veremos. Es posible que el viernes, comentando el partido de Villarrubia. Además, si voy para Villarrubia, contad con que al día siguiente haré pizarra, lo más seguro. Así que lo dicho, muchas gracias por haber estado. Nos vemos, si no el viernes, por lo que sea, nos veremos ya a partir de ahora en horario habitual, lunes a las 10 de la noche, en el puesto de canal de Twitch de confianza. Muchas gracias, Bene. Muchas gracias, Malaguita, por haber estado aquí. Nos vemos, si no el viernes, el próximo lunes y por los campos de la Segunda Federación y de pretemporada. Buenas noches, muchas gracias a todos y a Opa Depor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Chao, chao, chao.